Ella estudiaba en De La Salle, pero se enamoró de un tipo calle. Él se presentó a su vida y ocultó algunos detalles. Y es que él tenía una enfermedad de transmisión sexual, pero con la chamaca quería intimidad. Entonces empieza su día con un texto hermoso. Le encanta esa mezcla de malo y cariñoso. Era el famoso de la high y siempre andaba high, tipo good looking. Llegaba a la escuela en el carro del pai. Ella lo ve llegar, él se le acerca y pregunta si tienes planes. Nerviosa le dice que no y su mirada evade. El tipo la acaricia el pelo y su espacio invade. Y le dice, baby, hoy todo se vale. Ella no quiere lucir mal y le dice, pues dale. Él le pregunta si te busco a las 11 es tarde. Si me busca esa hora puede que se enfade el fantasma que nunca está y se hace llamar mi padre. Búscame más tarde cuando estén dormidos, pa' así escaparme y con ellos no entrar en lío. En serio, es que me cansan las peleas y prefiero salir tarde pa' que ninguno me vea. Son las 12, su padre no está, pero ya es late. Ya llegó la hora del tan esperado date. Ella quiere ser el Elvira Hancock de Scarface sin saber que va a ser otra más en el survey. Ya llegó el chamaco, se baja y la saluda, mano en su cintura, abre la puerta pa' que ella se suba. El carro tinteado, ella nerviosa, sus manos le sudan. Él la mira, ella duda, él le habla y se fugan, queda muda. Él dice, baby, sé que tienes duda, este carro que yo tengo es porque mami quedó viuda, era del viejo. En paz descanse aunque me dejó solo, ahora en casa soy el hombre, yo manejo todo. Tú trabajas, no trabajo, pero me consigo el oro, platito el dinero que necesito, pero a mi modo. Se desvía por el solo y le dice, pichea todo lo negativo, esta noche se vale todo. Ella nerviosa no quiere que sepa el chisme, que ella mismo se gradúa, pero todavía es virgen. Sus amigas ya lo han hecho y a la pobre le hacen bullying, diciendo que va a ser la única virgen en la uni. La noche va perfecta y el tipo conduce un apartamento de un pan en Santurce. Ella nunca había escuchado tanta palabra dulce. Cuando llegan pa' la palma, en para el cuarto le introduce y dice, no quiero ser rápido, pero en serio, eres la única con la que quiero algo serio. En su mente su amiga gritándole monasterio y de fondo, música suave en el estéreo. Lo abraza y dice, por favor nunca me deje. Él le dice que es pa' siempre y por eso no se protege, que se tire para atrás y que su mente despegue y que deje que el rumbo de la noche lo maneje en el momento exacto en el cual terminó el acto. El tipo se levanta y se olvidó de todo el pacto, la dejó sola en el cuarto y con los gastos, igual que 9 meses después él la sale parto. Ahora es madre soltera y en su sangre HIV, y que una enferma es lo que el mundo ve. Fue engañada por un hombre que fue el que la dejó así, pues en su vida nunca estuvo la figura varonil.